Buenos días. En nombre del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, quisiera darles la bienvenida y agradecerles su asistencia a esta cuarta charla del ciclo Explorando los Límites del Espacio. Hoy pasamos el ecuador de este ciclo, que tiene 6 charlas, un ciclo que hemos organizado como parte de las actividades que han acompañado a la exposición Tras la Luna, Explorando los Límites del Espacio, que actualmente puede verse en la sede de Alcobendas del Museo. El ciclo ha sido conceptualizado y dirigido por uno de los comisarios de la exposición, Juan Ángel Vaquerizo, que es astrofísico, es investigador del Centro de Astrobiología y coordinador de la Unidad de Cultura Científica de este mismo centro de investigación, y a quien quiero agradecer su colaboración y su participación esta mañana. Las charlas, como sabéis, se están emitiendo exclusivamente en formato online debido a las circunstancias sanitarias que todos conocemos y sufrimos, en directo y en abierto para todo el público a través de la página de Facebook del Museo. Y por último, quiero agradecer también y dar la bienvenida a Juan Calderón Bustillo por su participación esta mañana con una charla que lleva por título Los nuevos mensajeros estelares, que creo que va a estar centrada en torno a un tema apasionante como son las ondas gravitacionales. Y sin más que añadir por mi parte, os dejo con Juan Ángel Vaquerizo, coordinador de este ciclo. Gracias, Alfonso. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta cuarta conferencia del ciclo. Como bien ha dicho Alfonso, el investigador, el experto que vamos a tener hoy es Juan Calderón. Juan Calderón pertenece a una institución que es el Instituto Galego de Física de Altas Energías, a quien desde aquí queremos también agradecer desde el MUNCIT y desde lo que es la coordinación del ciclo, su participación en este ciclo con Juan hoy y la semana que viene con José Edelstein, que ambos van a tratar temas muy, muy interesantes y, bueno, seguro que van a ser de mucho interés a los que nos sigan en directo y a los que nos vean a posteriori. Voy a contar un poquito un perfil de Juan. Juan Calderón Bustillo se licencia en Ciencias Físicas en la Universidad de Santiago de Compostela en el año 2011. A continuación, realiza un máster en estudios avanzados en matemáticas en la Universidad de Cambridge y, posteriormente, obtiene el título de doctor por la Universidad de las Islas Baleares en 2015. En su tesis se centra en el estudio de la radiación gravitatoria procedente de la fusión de agujeros negros, de dos agujeros negros. Posteriormente, realiza estancias postdoctorales en el Georgia Institute of Technology de Estados Unidos y también en la Monash University en Australia. En la actualidad, es profesor asistente de investigación en la Universidad China de Hong Kong y actualmente es investigador postdoctoral en el Instituto Gallego de Física de Altas Energías, el IFGAE, a través de una Marie Curie Fellow que ha conseguido con la Fundación La Caixa, una prestigiosa beca que le permite desarrollar sus investigaciones en este centro de investigación. Recientemente es posible que las personas que nos sigan ahora en directo reconozcan el nombre de Juan porque ha sido noticia hace un par de semanas debido a un descubrimiento singular de lo que podría ser la fusión de dos estrellas de bosones. Yo lo dejo ahí, estrellas de bosones. Algo que hasta el momento solo era una hipótesis teórica y que podría convertirse, este descubrimiento, en la primera prueba de la existencia de estos objetos hipotéticos que constituyen uno de los posibles o principales candidatos de lo que sería la materia oscura del universo. Con estos ingredientes, pues tenemos seguramente un plato bastante rico que nos va a cocinar Juan. Así que yo lo dejo aquí y le doy la palabra a Juan para disfrutar. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Juan Ángel, y muchas gracias al MUNCIT por invitarme a dar esta charla. Es un auténtico placer. Y bueno, espero que paséis un buen rato con este tema y que sea interesante y que se pueda aprender. Mi intención es hablaros de lo que son las ondas gravitacionales, que son unos mensajeros que existen en el universo que nos permiten desde hace 5 años explorar el universo de una manera totalmente nueva, ver nuevos objetos y nuevos fenómenos que suceden por ahí. Quiero explicar lo que son las ondas gravitacionales, quiero explicaros un poco qué son las cosas nuevas que podemos observar y focalizarme un poco en lo que más estamos viendo, o prácticamente lo único que estamos viendo, que son agujeros negros. Entonces voy a entrar un poco a explicar qué es un agujero negro y qué podemos aprender de ellos a través de las ondas gravitacionales.
Y al final, bueno, pues mencionaré un poco el tema que ha tocado Juan Ángel, de que a lo mejor es posible que hayamos visto estas estrellas de bosones, los cuales serían unos buenos candidatos para componer eso que llamamos materia oscura y que compone una gran parte del universo. Entonces, bueno, vamos a ello. Si consigo pasar la primera slide, perfecto. Entonces, os he dicho que vamos a hablar de ondas gravitacionales y eso significa que no vamos a hablar de nada que tenga que ver con luz. Desde el principio de la historia, el ser humano ha estado muy interesado en saber qué es lo que hay en el cielo, qué es lo que hay en la bóveda celeste y cuando se inventó el telescopio ya en el cosmos a gran escala. Y a través de la luz que emiten objetos que están en la bóveda celeste, hemos ido aprendiendo bastantes cosas acerca del universo. Lo primero es que sabemos que la Tierra no es el único planeta, esto es algo que se supo desde bastante pronto. Sabemos que planetas que aparte de la Tierra también pueden tener sus satélites o como se suele decir, sus propias lunas. También sabemos que no estamos tan solos en el universo como cabría pensar, sino que hay miles de millones de galaxias en un parche pequeñito del universo. Imaginaros cuántos habrá en el universo entero. Hemos aprendido también que no solo puede haber por ahí planetas, sino que además puede haber planetas que se parezcan a la Tierra, lo cual se consigue con unas técnicas que se han desarrollado muy recientemente. Y hemos aprendido también, o hemos podido hacer una foto de lo que era el universo cuando era un bebé con 300.000 años de edad. Lo cual es, yo creo, aún es el resultado más espectacular que la astronomía ha dado. Lo que veis aquí es esencialmente una foto del universo en sus primeras etapas. Pero bueno, todo esto se aprende con luz, con distintos tipos de luz, rayos X, luz visible, ondas de radio, etcétera, etcétera. Y desde hace 5 años somos capaces de, aparte de observar luz que viene del universo, registrar lo que podríamos llamar como el equivalente al sonido del universo, que son estas ondas gravitacionales, y estudiar nuevos fenómenos. Y eso nos permite observar lo que podríamos llamar el universo oscuro, que son esos objetos, esas zonas del universo de las cuales no emana luz, o no emana lo que llamaríamos en general radiación electromagnética, y bueno, empezar a explorarlo y ver qué hay por ahí. Entonces, el universo oscuro vamos a decir que lo vamos a explorar con ondas gravitacionales. Y para saber lo que es una onda gravitacional y entender un poco de qué estamos hablando, como lleva la palabra gravitacional, conviene entender un poco qué es la gravedad. Entonces, la gravedad para la mayoría de nosotros, hasta que llegábamos a quinto de carrera de física, así que diría que para la gran mayoría de la gente, no es más que esa fuerza que provoca que si tú saltas, vuelvas a caer al suelo, o que, bueno, provoca que si te caes desde un sitio muy alto, pues te hagas daño. Entonces, esta fuerza la describió Newton hace, siempre me equivoco con el siglo, así que no quiero decirlo mal, hace un par de siglos, vamos a dejarlo ahí. Y para Newton la gravedad era una fuerza. Entonces, Newton describió la fuerza de la gravedad mediante esta formulita que veis aquí, que básicamente viene solo a decir que cuando dos objetos tienen masa y están a una distancia dada, se ejercen el uno sobre el otro una fuerza que llamamos fuerza de la gravedad, que es sencillamente esta atracción que esos objetos ejercen sobre el otro. Esto fue un descubrimiento muy importante porque permitió unificar una cantidad de fenómenos bestial, en particular fenómenos que sucedían en la superficie de la Tierra, como el hecho de que una manzana se caiga al suelo, y sucesos que suceden en la bóveda celeste, como el hecho de que los planetas orbiten alrededor del Sol. Esta fórmula esencialmente resume todo eso. Y esta versión de lo que es la gravedad duró durante un par de siglos. Si bien tenía un problema fundamental, que es que Newton nos dice que bien, que si tenemos un Sol y tenemos una Tierra, estos dos objetos se atraen el uno al otro, pero no nos explica el cómo. Y esto fue una cosa que se le dijo a Newton desde muy pronto. Él vino a decir: muy bien, contadme algo que no sepa, y si se os ocurre algo mejor, también me lo comentáis. Y bueno, al que se le ocurrió algo mejor, llegó a principios del siglo XX, os sonará a todos Albert Einstein, y Albert Einstein propuso una versión alternativa de lo que es la gravedad. Según Einstein, en su teoría que se llama de la relatividad general, la gravedad consiste en lo siguiente: resulta que el espacio y el tiempo no son dos cosas desconectadas. El espacio no es esa especie de ente inerte en el que suceden cosas según el tiempo pasa, sino que el espacio y el tiempo son dos cosas interconectadas y que además se pueden deformar.
¿Y cómo se deforma este espacio-tiempo? Bueno, este espacio-tiempo se deforma si nosotros ponemos masas en él. Si ponemos, por ejemplo, la Tierra en medio del espacio, ese espacio se va a curvar y esa curvatura del espacio va a provocar que las cosas que hay alrededor tiendan a acercarse a la Tierra. Como aquí tenéis, por ejemplo, el caso de la Tierra y la Luna. Una manera de resumir esto, bastante buena, la propuso el físico John Wheeler, que dijo, bueno, el espacio viene a decirle a la materia cómo moverse, la materia sigue ciertas trayectorias en ese espacio curvado, y la materia le dice al espacio cómo tiene que curvarse. Entonces está esta interconexión entre materia que colocamos en el espacio y la curvatura del propio espacio, que provoca cómo se va a mover esa materia. Y esto no es solo una teoría, sino que tiene una serie de consecuencias muy profundas que no se conocían hasta entonces y que se fueron comprobando poco a poco. Una de las más espectaculares es que si vosotros cogéis la fórmula de Newton, que Newton usaba, os sale que no hay manera de que la gravedad pueda afectar a la luz, ¿vale? No, no la puede curvar, porque la luz o los elementos que forman la luz no tienen masa, los fotones. Sin embargo, acorde con la teoría de Einstein, la gravedad sí que puede curvar la luz, lo cual funcionaría más o menos del modo en el que veis aquí. Tenéis la Tierra abajo, tenéis pues una fuente luminosa en el universo arriba y en el medio tenéis una galaxia muy muy grande que ejerce una atracción gravitacional muy muy fuerte, que curva mucho el espacio. Y eso hace que los rayos de luz que salen de esta fuente se vayan curvando y lleguen al observador. ¿Qué pasa? Que el observador, en vez de pensar que hay una única fuente, va a decir, ah, me parece que hay una fuente aquí y me parece que hay una fuente aquí. O sea, va a haber dos copias de la misma fuente que está emitiendo luz. Y esto se ha comprobado, y se ha comprobado muy espectacularmente. Por ejemplo, esto se llama cruz de Einstein, y lo que veis son cuatro copias de la misma fuente que está emitiendo luz en el universo que está detrás de este objeto que se ve en rojo. Entonces, esto se ha comprobado experimentalmente, y el hecho de comprobar que la luz se curvaba fue lo que le dio una fama ya universal a Einstein. Bueno, vamos a hablar ya de otra predicción de la teoría de Einstein, que son las ondas gravitacionales. Si os habéis creído un poco la historia que os he contado de que la gravedad no es más que el hecho de que el espacio se puede curvar, os podéis imaginar automáticamente que tienen que poder producirse estas ondas por el siguiente motivo. Imaginaos que vosotros cogéis un mantel, que es vuestro espacio-tiempo, colocáis una manzana en el medio, el mantel no está encima de una mesa, sino que está en el aire, y empezáis a mover la manzana, vais a ver cómo el mantel ondula y cómo esa ondulación se propaga hacia el exterior. Más o menos igual que lo que sucede cuando vosotros tenéis un lago o una piscina y le tiráis una piedra. Vais a ver que se produce primero una especie de perturbación donde cae la piedra y luego esa perturbación se propaga en forma de olas hacia los extremos de la piscina. Bueno, las ondas gravitacionales son exactamente lo mismo. No debí de haber cambiado la slide. Vale. ¿Y qué produce estas ondas gravitacionales? Estas ondas gravitacionales las produce cualquier tipo de cuerpo que se mueva de una manera no muy ordenada. Si yo muevo mi puño de esta manera, voy a estar produciendo ondas gravitacionales. El problema es que el espacio-tiempo es muy, muy rígido y para hacerlo deformarse de una manera más o menos decente necesito mover mi puño de una manera muy violenta o que mi puño sea muy pesado. Es decir, necesito un evento muy cataclísmico para poder provocar unas ondas que se puedan observar. Y luego discutiremos lo que significa poder observar. Entonces, vamos a tratar dentro de un par de diapositivas cuáles son estas fuentes que pueden producir unas ondas gravitacionales que podamos observar. Pero antes, quería enseñaros qué es lo que hace una onda gravitacional. Porque vosotros sabéis que una ola en el agua lo que hace es elevar y bajar el nivel del agua según la ola se va propagando, ¿verdad? Una onda gravitacional lo que hace es esencialmente lo que veis en estos dos GIFs que tengo abajo. Y el efecto es el siguiente. Lo que hace es encoger y estirar el espacio en dos direcciones, direcciones ortogonales. Es decir, si por aquí me viniera una onda hacia mí, ahora me haría alternativamente más alto y más delgado, y más bajo y más gordo, más alto y más delgado, y más bajo y más gordo. Entonces, eso es el efecto de una onda gravitacional, y eso es lo que intentamos medir con nuestros detectores cuando intentamos detectar estas ondas. ¿Qué puede producir ondas gravitacionales? Bueno, os dije que hace falta algo muy cataclísmico para poder hacer temblar el espacio-tiempo de una manera más o menos decente, y sobre todo de una manera que cuando nos llega esa onda a nosotros en la Tierra, que está muy, muy lejos,
produzca un efecto que se pueda medir. Entonces, los eventos, digamos, más comunes que nosotros buscamos son supernovas, que son las explosiones que pega una estrella cuando se le acaba el combustible y estalla. En unas ocasiones dejan atrás un agujero negro y en otras ocasiones la estrella se rompe completamente. El evento más violento que se os pueda ocurrir o que a nadie se le pueda ocurrir, que es el propio Big Bang, la propia supuesta explosión que dio origen a todo lo que es el universo. O lo que yo estudio, que son fusiones o colisiones de objetos que son muy, muy pesados y que se mueven muy, muy rápido. Que en mi caso son agujeros negros o lo que llamamos estrellas de neutrones. Vamos a hablar entonces de lo que es un agujero negro, porque es a lo que me dedico yo principalmente. Entonces, un agujero negro es esencialmente esto. Claro, no sé qué esperabais, es negro, pues no vais a ver nada. Para ver un agujero negro necesitamos ponerle detrás un fondo estrellado y el agujero negro delante para ver lo que hace. Entonces, esto es como se vería un agujero negro si lo tuvierais delante de un fondo estrellado y os acercarais mucho al agujero negro, ¿vale? Lo que estáis viendo básicamente es que ese agujero negro está absorbiendo toda la luz que viene de detrás de él y por lo tanto veis un disco negro en el espacio. Pero, ¿qué es un agujero negro? ¿Cómo funciona un agujero negro? Bueno, un agujero negro, vamos a decir que tiene tres propiedades básicas. La primera es lo que llamamos esa superficie que se llama de no retorno. Es decir, un agujero negro es una zona del espacio en la que si tú entras ya no puedes volver a salir. Ni siquiera la luz puede salir. Y esto sucede porque deforma el espacio-tiempo de una manera extrema. Acordaros, os dije que la gravedad no es más que el efecto de que el espacio se curva cuando ponemos una masa. Entonces, cuanto más denso sea ese objeto, más va a curvar el espacio-tiempo. Lo que le pasa a un agujero negro es que es extremadamente denso y provoca una curvatura tan, tan extrema que ni siquiera la luz puede remontar esta curvatura y salir de aquí. Por eso se ve negro. Os dije que se caracteriza por una superficie que se llama de no retorno. Es decir, si entras no sales, pero no pasa nada especial cuando uno cruza esa superficie en un agujero negro. Puedes cruzar la superficie de un agujero negro y no enterarte. Y esto, para entender un poco cómo funciona, es muy conveniente imaginarse una catarata. Entonces, cuando uno se acerca a lo que es la garganta de la catarata, el agua va a empezar a fluir más y más rápido, de manera que va a haber un punto en el que tú ya no puedes nadar hacia atrás, o en el que si vas en un barco, el motor de ese barco ya no va a ser suficiente para volver atrás. Pero tú no tienes por qué enterarte de que estás cruzando esta línea roja virtual que estoy pintando aquí. Y el agujero negro, y una vez que cruzas esta línea roja, estás ya condenado a irte para adentro, porque tu barco o tú no podías remontar la corriente de agua. Y el agujero negro, el centro del agujero negro, lo podemos imaginar como el fondo de la catarata, donde te vas a ir irremediablemente. Os dije que un agujero negro es algo extremadamente compacto. Es decir, hay mucha masa en muy poco espacio. Y la manera de imaginaros cómo de compacto es, por ejemplo, es tener en cuenta que un agujero negro que tenga más o menos la masa del Sol, o sea, cogéis el Sol e intentáis formar un agujero negro con él, lo tenéis que compactar lo suficiente que básicamente el agujero negro os cabría dentro de Madrid. Es decir, si queréis formar un agujero negro con el Sol, tenéis que compactarlo lo suficiente hasta que quepa dentro de Madrid. De ese tipo de densidades estamos hablando. Un agujero negro también se puede comparar un poco con un dinosaurio, porque un agujero negro es esencialmente el cadáver de una estrella. Una estrella brilla porque está produciendo explosiones en su interior, y estas explosiones, digamos, que resisten el propio peso de la estrella, evita que se hunda bajo su propio peso. Cuando a esa estrella se le acaba el combustible y ya no puede producir más explosiones que resistan esta gravedad, acaba implosionando sobre sí misma y forma un agujero negro. Por lo tanto, nos podemos imaginar el agujero negro como el esqueleto de un dinosaurio. Y el hecho de ver qué esqueletos hay por ahí nos permite entender qué estrellas pudieron formar esos agujeros negros y entender bajo qué condiciones, o sea, cómo evolucionan esas tres estrellas y bajo qué condiciones, digamos, se mueren. Entonces, uno se los puede imaginar los agujeros negros como como unos elementos para poder hacer lo que llamaríamos arqueología estelar.
Bueno, estos agujeros negros se pueden detectar de dos maneras principales, o de tres, vamos a quedarnos en voy a explicar dos. Una es cómo se empezaron a detectar, que es que uno se da cuenta de que si uno tiene un agujero negro va a provocar un cierto movimiento en los cuerpos que orbitan alrededor, y uno va a poder estimar de ese movimiento de las cosas que hay alrededor qué masa tiene el objeto que hay en el medio y cómo de grande es. Cuando uno llega a la conclusión de que hay demasiada masa en demasiado poco sitio, uno llega a la conclusión de que ahí tiene que haber un agujero negro. Otra manera muy reciente es mediante ondas gravitacionales. En ocasiones, dos agujeros negros pueden empezar a orbitarse en el espacio. A medida que se orbitan, van a emitir esto que llamamos ondas gravitacionales, lo cual va a hacer que el sistema pierda energía. Esto hace que los dos agujeros negros se acerquen y al final acaben formando uno solo. Y esto es el tipo de evento que intentamos buscar con nuestros detectores. Aquí podéis ver la emisión de ondas gravitacionales que se va produciendo. Esto es una simulación de ordenador. Y vais viendo que estas ondas gravitacionales van creciendo y creciendo y creciendo a medida que los dos agujeros negros se acercan, hasta que cuando chocan se produce una gran explosión de ondas gravitacionales y se nos queda un agujero negro que está tranquilo al final. Estas ondas viajan por el universo sin nada que las atenúe, más que el propio hecho de que se están expandiendo, y eventualmente pueden llegar a la Tierra, donde tenemos nuestros detectores, y van a provocar este efecto de expansión y contracción alternativa en dos direcciones. Esto no es lo que le pasa a la Tierra, no se deforma tanto, eso está muy exagerado, sino que las deformaciones son muchísimo más pequeñas y diremos luego cuánto de pequeñas. Y estas ondas, este efecto, lo podemos detectar con nuestros observatorios LIGO. Os voy a poner otra vez otra simulación de un choque de dos agujeros negros para que además podáis ver qué es lo que esperamos ver en nuestros detectores. Voy a parar un momentito esto. Podéis ver que tenemos los dos agujeros negros orbitándose el uno al otro. Están estas ondas emitiéndose. Esto es cómo se está deformando el espacio. Y esto que veis aquí abajo, digamos que está diciendo que es la señal. Esto es la señal que intentamos ver en nuestro detector, que luego os enseñaré. Entonces, veis que es una señal que tiene más o menos una frecuencia constante, es decir, estas crestas están siempre separadas o tienen la misma separación, hasta que ya los agujeros negros empiezan a acercarse mucho, y eso hace que estas crestas empiecen a acercarse, es decir, si esto fuera un sonido sería más agudo, y además la señal se vuelve más y más fuerte, hasta que cuando chocan se produce este pico enorme de ondas gravitacionales, y al final se nos queda un agujero negro que se relaja a su forma final. Este gusanillo que veis aquí, que es como representamos nosotros estas señales, es lo que nuestros detectores buscan. Aquí tenéis, por ejemplo, la primera señal de onda gravitacional que nuestros detectores registraron, que ahora hablaremos de ella, pero vamos a hablar un poco de los detectores. Ahora mismo tenemos tres detectores de ondas gravitacionales. Dos que se llaman Advanced LIGO, que están en Estados Unidos, que están en Hanford, en el estado de Washington, y Livingston, en el estado de Luisiana. Y tenemos otro detector en Italia, que se llama Virgo, que está muy cerca de Pisa. La primera detección de ondas gravitacionales, que es esta que veis aquí arriba, la conseguimos en 2015, justo cuando estos detectores estaban empezando a funcionar. El detector Virgo aún no estaba funcional. Y desde entonces ya hemos detectado 50. Y esas 50 detecciones de 50 fusiones de estos objetos nos han permitido aprender muchas, muchas cosas. Vamos a hablar un poco de los detectores. Esto es un detector. Este es el de Livingston, creo. No, este es el de Hanford, en el estado de Washington. Veis que tiene forma de L. El hecho de que tenga forma de L es, acordaos, que lo que pasa cuando pasa una onda gravitacional es que se produce esta deformación alternativa, digamos, en la dirección vertical y en la horizontal, con lo cual esta forma de L es la ideal para intentar detectar este tipo de movimiento, porque si pasa una onda, lo que debería hacer es encoger un brazo y estirar el otro alternativamente, como vais a ver en este vídeo. Entonces, lo que tenemos para medir estas distancias es, estos son los dos brazos del detector, ¿vale? Y aquí, desde aquí estamos lanzando un láser. Y este láser se va a dividir en dos, va a rebotar en los espejos y se va a recombinar, ¿vale? Los láseres tienen esta propiedad de que dependiendo de cuánto espacio recorran, cuando se vuelven a recombinar, pueden matarse entre ellos y que no haya luz, o empezar a sumarse entre ellos y que veamos un patrón de luz cuando los dos se recombinan. Entonces, el detector Advanced LIGO está configurado de tal manera que si no pasa ninguna onda gravitacional, los dos brazos miden exactamente lo mismo. Y esto provoca lo siguiente, provoca que cuando el láser avanza, se rebota en el espejo
y vuelve a recombinarse con su láser gemelo, que viene por este lado, si no pasa una onda gravitacional, aquí no vemos luz. Ves que aquí se ha eliminado el color rojo. Sin embargo, si ahora pasa una onda gravitacional, lo que vais a ver es que estas longitudes van a variar alternativamente y aquí se produce un patrón de luz-no luz. Y ese patrón de luz-no luz es esa curvita que os enseñaba yo antes, debajo de la simulación de agujeros negros. Y ese es el patrón que intentamos reconocer en nuestros datos. Es decir, un patrón como este. Y este tipo de, analizar este tipo de patrones y saber qué los ha provocado, digamos que es un tema muy complicado, pero sí que se pueden averiguar unas cuantas cosas, digamos, muy generales, solo mirando la onda, digamos, a ojo de buen cubero. Esto es como intentar, si tú quieres intentar identificar qué canción está cantando alguien, pues necesitas una base de datos a la que tú le des la canción y te diga exactamente qué tipo de canción es, quién la está cantando, cuándo se compuso, etcétera, etcétera. Pero vosotros con sencillamente oír el ritmo de una canción, por ejemplo, sabéis decir automáticamente si se trata de música latina o de música clásica, ¿verdad? Pues aquí funciona un poco igual. Las distintas partes de esta onda nos permiten ya inferir bastantes cosas. En la primera parte, donde vemos esta señal que es más o menos de una frecuencia constante y que además tiene una amplitud que se mantiene más o menos constante, podemos saber, nos permite saber que aquí hay dos objetos que están haciendo estas espirales y que se están acercando. El pico nos indica que los dos objetos ya se han fundido y que han formado un objeto que está ahí al final, que bueno, es un agujero negro que está deformado. Y esta parte del final lo que nos permite saber es que ese objeto que se ha formado al final, que es un agujero negro con una forma rara, digamos, de cacahuete, se está asentando a su forma final, emitiendo este tipo de señal. Y deja al final un agujero negro final. Entonces, estas son las tres etapas de una fusión de agujeros negros. La espiral hacia adentro, la fusión, el relajamiento del objeto final y, bueno, el agujero negro final se quede calmado ya y sin emitir ondas gravitacionales. Entonces, ¿cómo identificamos exactamente qué tipo de choque de agujeros negros ha tenido lugar aquí? Bueno, pues lo hacemos de un modo que es, os tiene que resultar muy familiar a todos los que conozcáis esta aplicación que se llama Shazam. La aplicación Shazam lo que hace es lo siguiente: vosotros estáis en una discoteca o en un bar y hay una canción que está sonando y no sabéis quién está cantando. Entonces sacáis la aplicación, sacáis el móvil y el móvil lo que hace es recibir esa señal que le está llegando y la compara con una base de datos de canciones y determina a qué canción se parece más. Entonces, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Tenemos una discoteca cósmica que está emitiendo estas señales de ondas gravitacionales. Tenemos nuestros teléfonos móviles gigantes que están grabando esas señales y comparamos con un montón de choques de agujeros negros que nosotros hemos simulado en ordenadores. Entonces, sabemos qué señal va a producir cada uno. Y al final, fruto de esta comparación, determinamos cuál es la pareja de agujeros negros más probable, o la que produce la onda gravitacional que se parece más a lo que nosotros hemos observado. Y eso es como determinamos qué tipo de agujeros negros han chocado ahí o qué tipo de fenómeno ha ocurrido. Voy a dedicar esta slide a hablar de lo que es la colaboración científica LIGO, que es donde trabajo yo, a lo que dedico gran parte de mi tiempo, y que es la responsable no solo de operar los dos detectores Advanced LIGO que os he comentado que están en Estados Unidos, sino además analizar los datos. Esto es una colaboración que se compone de universidades de todo el mundo, unas 50, 57 universidades y más de 1.000 miembros dentro de lo que es esta colaboración, con lo cual os podéis imaginar la pesadilla que es poner a todo el mundo de acuerdo para determinar qué hacer. Y donde, por cierto, creo que me he olvidado de poner el logo de mi actual universidad. Así que, si alguien de la universidad lo está viendo, pido disculpas. Bueno. Voy a intentar que sepáis cómo averiguar de modo muy rápido qué tipo de colisión de agujeros negros está teniendo lugar solo mirando las señales, ¿vale? Estas son las 10 primeras colisiones de agujeros negros que detectamos y esta es una colisión de estrellas de neutrones. En todos los casos veis esta forma de onda que os he mostrado al principio, este gusanillo que tiene la parte inicial donde la señal crece de modo un tanto lento, luego esta explosión de ondas gravitacionales y la parte del final. Entonces os dije que estas tres fases de esta señal uno puede identificar las tres digamos, etapas que están teniendo lugar
Pero además uno puede, por ejemplo, determinar cómo de masivos eran estos agujeros negros. Y la cosa va de este modo: si sois capaces de identificar bien las crestas y están muy separadas, la colisión es muy masiva, ¿vale? Y la señal además va a ser más corta. Si no sois capaces de resolver bien estas crestas, por ejemplo, en este caso, en el tercero de la columna de la fila de arriba, y además la señal es larga, los agujeros negros serán ligeros. Entonces, podéis intentar jugar a ver cuáles son las dos colisiones de agujeros negros más pesadas que tenemos aquí, que son estas dos. Son no solo las más cortas, sino que son a las que mejor se les resuelven estos ciclos, donde mejor los observáis. Y las dos más ligeras son estas dos de aquí, que son las más largas, y es donde peor se resuelven estos ciclos. Una manera de saber que esto de abajo a la derecha era una estrella de neutrones, es decir, bueno, es que esta señal es larguísima, y nosotros sabemos que una estrella de neutrones es mucho, mucho, mucho más ligera que un agujero negro normalmente. Y de repente, en mayo del año pasado, nos llega algo como esto. Algo extremadamente corto, ¿vale? Y donde los ciclos se resuelven muy, muy bien. Fijaos, por cierto, que esta especie de curvita hacia arriba, que lo que está haciendo es representar el tono de la onda gravitacional como función del tiempo, es decir, cuanto más arriba, más agudo, y cuanto más abajo, más grave. Esto si lo pusieras en términos de sonido, sería algo así como... ¿vale? Empieza grave y acaba agudo. Entonces, aquí podéis ver que en todas estas señales más o menos se puede identificar una parte grave y una parte aguda. En el caso de esta detección que nos vino en mayo, no del año pasado, sino de 2019, podéis ver no solo que es muy corta, sino que además esa curva que tendría que venir por aquí no se ve. Aquí lo único que se ve es una especie de puntito en este mapa de frecuencias contratiempos, con lo cual uno no ve la transición de grave a agudo de este sonido. Entonces, automáticamente uno le dice, uff, esto tiene que ser algo muy, muy pesado para tener que haber provocado una señal tan corta y que además yo no le vea, digamos, la parte grave que viene de donde los dos agujeros negros habrían estado orbitándose el uno al otro. Entonces, para que veáis cómo de pesado era esto, aquí os pongo en azul todas las 50 parejas de agujeros negros que hemos observado fusionándose, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el primero tenéis los dos agujeros negros originales, con unas masas de 18 y 20 y algo veces la masa del Sol, y forman un agujero negro final de 40, que es más o menos la suma de estas dos masas. Aquí veis todas las que hemos ido detectando, y esta que os acabo de enseñar está aquí arriba. Es, sin duda, la más pesada de todas. Y no solo es la más pesada de todas, sino que además tiene unas propiedades un tanto espectaculares, que son las siguientes. Es no solo la más pesada de todas, sino que la que tiene los dos agujeros más pesados chocando entre sí. Aquí la veis comparada con la primera detección que tuvimos, que eran dos agujeros de 30 y 36 veces la masa del Sol. Una que es ligera, un ejemplo de una colisión ligera, de las que hemos ido viendo. Y una colisión pesada, que es de la que os estoy hablando. Que veis que es un agujero negro de unas 65 veces la masa del Sol y un agujero negro de unas 85 veces la masa del Sol. Y entonces, ¿qué es lo que es espectacular de esta colisión? Bueno, son dos cosas. Los agujeros negros los clasificamos los solemos clasificar en base a su masa. Y la razón es la siguiente. Estos agujeros que os dije que se pueden usar para hacer arqueología estelar, que se producen del colapso de una estrella, digamos que se supone que tienen que tener masas no más allá de 65 veces la masa del Sol. ¿Vale? Entonces, los conocíamos de antes, los más ligeros, y algunos más pesados los hemos ido observando con ondas gravitacionales. En el otro lado, en el otro extremo de la escala, conocemos lo que se llaman agujeros negros supermasivos, que tienen millones de veces la masa del Sol, o miles de millones de veces la masa del Sol, y que están en los centros de casi todas las galaxias, incluida nuestra propia Vía Láctea. Aquí en el medio, digamos que tenemos un vacío existencial, y entonces es un poco problemático el intentar entender cómo es posible que estos agujeros negros pequeños acaben generando estos agujeros negros grandes. O dicho de otro modo, ¿cómo narices se forman estos agujeros negros gigantescos? Bueno, además, entre unas
vamos a decir, 65 y 80 veces la masa del Sol, hay una cosa que llamamos el gap de masa, donde no esperamos encontrar agujeros negros que se hayan podido formar por colapso estelar, si es que nosotros entendemos bien cómo se forman estos agujeros negros. Y en el medio de todo esto, es decir, entre esta familia de agujeros negros y la familia de agujeros negros supergigantescos, tenemos lo que podríamos llamar billetes de 500 euros, que son objetos que se supone que tienen que existir, pero que nadie nunca ha visto. Y que de observarlos empezaríamos a entender cómo es posible que estos agujeros negros se acaben convirtiendo en los agujeros negros gigantescos, ¿verdad? Porque si existiera toda una escala de agujeros negros, esperaríamos ver algo aquí en el medio. Bueno, pues el resultante de esta fusión de agujeros negros que observamos, de esta fusión muy, muy pesada, es precisamente un agujero negro que empieza a estar ya en esta familia de lo que llamamos agujeros negros de masa intermedia. Es el primero que se ha observado. Entonces, por eso este evento cogió mucha relevancia para la comunidad científica. Y el más pesado de esos agujeros negros está precisamente metido en este gap, donde no esperamos que se puedan formar agujeros negros por colapso estelar. Entonces, podemos hablar de un agujero negro prohibido. Que no puede venir del colapso de una estrella. Entonces uno dice, ¿cómo narices se ha formado este agujero negro? Bueno, una opción, es decir, probablemente este agujero negro sea el resultado de una fusión previa. Hubo dos agujeros negros más pequeños que se fundieron, provocaron este agujero negro más grande, que a su vez se fundió con este segundo agujero negro, se fusionó con este segundo agujero negro y provocó este agujero negro de masa intermedia. Esto parece muy sencillo, pero no es del todo probable o no es trivial, porque cuando dos agujeros negros chocan, el agujero negro resultante sale despedido a unas velocidades enormes y en la mayoría de los casos estas velocidades lo pueden expulsar de su galaxia, con lo cual es muy difícil que sea capaz de quedarse en la galaxia y volver a fundirse con otro agujero negro. Entonces, algunos de nosotros empezamos a explorar posibilidades alternativas para explicar esta onda tan rara. Entonces, acordaros que esta señal es muy corta y es tan corta que uno no ve este proceso de espiral del que estaba hablando. Entonces dijimos, bueno, a lo mejor es que sencillamente no es que ese proceso de espiral no se vea, sino que nunca existió. Y a lo mejor esto no era más que un choque de cabeza, donde sencillamente ves el agujero negro del final y no ves nada más. Y intentamos hacer esto y no funcionó. Lo que veis en azul son los propios datos del detector, ¿vale? Y la onda que se produce cuando dos agujeros negros chocan de cabeza es esta verde que podéis ver aquí. Y veis que no es capaz de reproducir los datos completamente. Aquí falta un trozo que no estamos reproduciendo. Entonces, bueno, descartamos que sea un choque de cabeza de agujeros negros. Bueno, el título de esta slide, olvidaros de ella. Entonces nos empezamos a plantear otro posible escenario. Dijimos, vamos a ver, si explicamos esta señal con un choque de agujeros negros en órbita circular, acabamos deduciendo que existe un agujero negro que crea muchos problemas. Y el hecho de intentar hacer que estos dos agujeros negros choquen de cabeza no funciona. Entonces dijimos, bueno, pues, ¿qué pasa si asumimos que lo que chocó aquí no eran agujeros negros, sino objetos celestes que cuando chocan pueden producir un agujero negro? Entonces, una manera de explicar, de intentar considerar un objeto de estos que no sea un agujero negro, es intentar hablar de algo que se llama materia oscura, ¿vale? Entonces, la materia oscura compone el 27% del universo, pero no tenemos ni idea de qué lo compone. Todo el universo que nosotros somos capaces de estudiar ahora mismo y que todas las teorías físicas que tenemos explican, compone nada más que el 3% del universo. Tenemos un casi 30% que compone, que está compuesto por lo que llamamos materia oscura y casi un 70% que está compuesto por lo que llamamos energía oscura. Y lo que veis aquí en la derecha no es más que toda la cantidad de partículas que creemos que forman esta materia ordinaria, que son, bueno, los protones, los neutrones y partículas más complicadas. Entonces, resulta que uno puede considerar que hay una partícula que podría ser responsable de lo que llamamos materia oscura
y que esta partícula, digamos, esas partículas pueden aglutinarse y formar estrellas que se llaman estrellas de bosones, que son objetos teóricos que hasta ahora nadie ha observado, pero que en principio son posibles. Entonces nosotros, bueno, pues, ¿qué pasa si cogemos dos estrellas de estas de bosones, que las he puesto aquí en rojo por ponerlas en algún color, y les hacemos chocar de cabeza? Simulamos esto con un ordenador, miramos qué onda produce y miramos si es capaz de reproducir la onda que nosotros observamos con nuestros detectores. Y la tenéis aquí pintada en rojo y efectivamente funciona, para nuestra sorpresa y alegría. Entonces, esto es bastante espectacular porque estaríamos diciendo, por una parte, que estas estrellas de bosones podrían existir. Y no solo eso, sino que la partícula que se supone que las forma también existiría, que es esta partícula que se supone que podría formar la materia oscura, que llamamos bosón ultraligero. El ultraligero es un palabra que no hace falta retener, ¿vale? Entonces, esta materia oscura es un gran enigma para la comunidad científica. Y es un gran enigma porque sabemos que está ahí, o sea, vemos, es un poco como los agujeros negros, vemos sus efectos. Pero no somos capaces de observarla directamente. No porque esta materia oscura sea negra, como los agujeros negros, sino porque es transparente. La luz la atraviesa sin ningún problema, entonces no tenemos manera de entender si está ahí o no, salvo de dos maneras, que son las mismas maneras que sucedían con los agujeros negros. Una es ver los efectos gravitatorios que produce alrededor, que, por ejemplo, lo vemos cuando estudiamos cómo giran las estrellas en torno al centro de sus galaxias. Y la otra es mediante la emisión de ondas gravitacionales que os acabo de mostrar. Pero, como os digo, no tenemos ni idea de qué la forma, y esta particulita que pensamos que podría formar esta estrella que creemos que podríamos haber detectado, pues es un buen candidato para formar esta materia oscura. Entonces, esas estrellas de bosones que os he pintado aquí de un modo un poco artístico estarían formadas por estas particulitas. Y cuando nosotros vemos la señal, podemos intentar estimar cuál es la masa de estas partículas, ¿vale? Cómo de pesadas son. Y bueno, obtenemos una masa que es un poco difícil de entender porque esto no se mide en kilos, pero uno la puede poner en relación a algo que conoce, ¿vale? Entonces, conocéis, por ejemplo, el electrón. El electrón es de las partículas fundamentales, es una de las más ligeras. Y entonces, la masa de esta nueva partícula respecto a la del electrón es más o menos como la masa de un barco medio de más o menos 1 millón de kilos o 1000 toneladas respecto a la Tierra. Es decir, es algo extremadamente ligero. Entonces, con esta observación, si al final acabamos demostrando o se acaba confirmando con futuras observaciones, podríamos decir que es la primera evidencia observacional de aquello que podría formar la materia oscura. Y además, uno está también obteniendo implicaciones para lo que llamamos física de partículas, porque uno estaría diciendo que ha observado una nueva partícula, más allá de lo que llamamos el modelo estándar de partículas, y además midiendo su masa. Entonces, la astronomía gravitacional nos ha permitido no solo aprender que hay por ahí parejas de agujeros negros fusionándose, sino también parejas de estrellas de neutrones. Con estas parejas de agujeros negros y parejas de estrellas de neutrones, además, podemos saber cómo eran las estrellas que dieron lugares a estos agujeros negros o a estas estrellas de neutrones. Podemos aprender un montón de cosas del universo, como cómo de rápido se está expandiendo. Las estrellas de neutrones, que no he entrado a mencionarlas, también nos pueden explicar por qué aparentemente hay demasiados elementos pesados en el universo, como por ejemplo oro, platino, uranio, etcétera. Y además, parece que nos pueden además mostrar que existen cosas que no esperábamos, como quizás estas estrellas de bosones. Entonces, me gusta resumir esto en que llevamos 5 años asomados un poco a lo que es la madriguera de conejo, a la que Alicia se asomaba, y en el futuro, con detectores que serán más sensitivos, que además lanzaremos al espacio para que sean todavía más sensitivos, quizás seamos capaces de ver qué es lo que se esconde realmente en lo que es esta madriguera de conejo, que es el universo oscuro. Bueno, a partir de aquí tomo preguntas y quedo a vuestra disposición. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan. Yo creo que
Has tratado un montón de cuestiones interesantes y, bueno, yo quisiera agradecerte, evidentemente, todas las pinceladas que nos has dado y hacerte una pregunta que me surge así rápida, la primera, ¿no? Y es que el hecho de poder disponer ya de datos en ondas gravitacionales nos está permitiendo, por ejemplo, hacer una especie de censo de agujeros negros, la capacidad que tenemos de empezar a captar este tipo de señales procedentes de esos objetos tan esquivos. ¿Crees que puede llegarnos a permitir hacer un censo de ellos o es algo como que hay que colocarlo un poco más en el futuro? ¿Cómo lo ves? No, ese censo realmente ya se está empezando a hacer. Para empezar, ya hemos descubierto una serie de agujeros negros que nunca habíamos visto antes, que son estos agujeros negros que tienen entre 30 y 60 veces la masa del Sol, que estamos seguros de que son agujeros negros. Y una cosa que se está haciendo, como bien dices, ahora mismo con estos agujeros negros, es entender qué rangos de masas, y no solo qué rangos de masas tienen, sino que además cómo de rápido giran sobre sí mismos. La razón para hacer esto, por ejemplo, son dos. Se me pueden ocurrir dos sencillas a bote pronto. El primero es que tú haciendo este censo puedes estudiar si hay rangos de masa, por ejemplo, este que mencioné entre 65 y 120 veces la masa del Sol, en los que no debería haber agujeros negros, porque las estrellas no pueden generar esos agujeros negros. Entonces, estudiar este censo realmente nos permite estudiar o testear si lo que creemos que sabemos de cómo funcionan las estrellas y cómo mueren es correcto. Eso, digamos, en términos de las masas. Es muy interesante también mirar cómo de rápido giran estos agujeros negros sobre sí mismos, porque ver cómo de rápido giran te permite, por ejemplo, entender si estos agujeros negros se pudieran haber producido del colapso de una estrella o si son el resultado de una fusión previa. Digamos que un escenario y el otro llevan a distintos giros característicos. Y además, el estudiar estos giros también es un método para estudiar si la materia oscura puede formar, digamos, nubes alrededor de esos agujeros que lo que hacen es frenarles ese giro. Y entonces te encontrarías que los agujeros negros empezarían a... O sea, habría un límite en cómo de rápido los ves girar sobre sí mismos. Entonces, este censo está ahí. Los que no podemos observar de momento son agujeros negros de, bueno, los supermasivos o de miles de veces la masa del Sol. Esos tampoco se pueden observar porque digamos que esos producen unas ondas muy graves, unos sonidos muy graves y nuestros detectores son sordos a estos sonidos por culpa de que el propio movimiento sísmico de la Tierra es más potente o más sonoro que las ondas que producirían esos agujeros negros. Muy bien. Otra pregunta que me surge, que te quería hacer, era, evidentemente, cuando estudiamos las fusiones de agujeros negros, debemos dar, por supuesto, es evidente que los agujeros se acercan, de alguna manera terminan por encontrarse, ¿no? Entonces, da la sensación o podría entenderse que los agujeros negros terminan por encontrarse y terminan por fusionarse y que parece que hay una cierta jerarquía, como has dicho tú muy bien, de que parece que los pequeños van haciéndose más grandes y, por lo tanto, podría pensarse que los agujeros negros, cuanta mayor es su masa, se ha formado por fusiones previas y de ahí podemos pensar que a lo mejor los agujeros negros supermasivos de los núcleos de las galaxias son el resultado de un proceso de fusión paulatino en los miles de millones de años que puede terminar dando lugar a esos monstruos. ¿Eso es factible pensar ese tipo de proceso de creación de los agujeros negros cada vez de mayores masas? Ese mecanismo es el que se considera principalmente que es el responsable de que se formen estos agujeros negros supermasivos que mencionas, digamos, por el mecanismo de muñecas rusas, de van encajando los agujeros negros en otros, acabas ahí con una bestia que se aloja en el centro de la galaxia. Lo que pasa es que, como comentaba, esto no es tan sencillo, porque cuando dos agujeros negros se fusionan, el que se forma al final adquiere una velocidad muy fuerte, básicamente porque al fusionarse dos agujeros negros están emitiendo estas ondas gravitacionales. Y por decirlo de un modo un poco burdo, se emiten más ondas por un lado que por el otro. Entonces tienes este efecto que ocurre cuando tú disparas una escopeta. Por un lado sale la bala, que es por donde salen muchas ondas gravitacionales, y por el otro sale la escopeta retrocediendo, que sería el agujero negro retrocediendo. Estas velocidades, en algunos casos, pueden
ser pequeñas, el agujero negro queda retenido donde estaba y acaba fusionándose otra vez. Pero en algunos casos estas velocidades estamos hablando de 3.000 kilómetros por segundo, 2.000 kilómetros por segundo, que realmente pueden eyectar ese agujero negro de la mayoría de galaxias que conocemos, a no ser que estas fusiones tengan lugar en lo que llamamos núcleos galácticos activos, que lo que vienen siendo son zonas de mucha actividad muy densas, con una gravedad muy, muy fuerte, que no solo pueden retener ese agujero negro, sino que además hacen más probable que choque según está viajando. Pero bueno, realmente no se sabe cómo se forman los agujeros negros supermasivos. El hecho de haber visto ya uno, digamos, en esa región intermedia, que es el resultado de una fusión de dos, pues sí que da una pequeña pista, pero yo creo que es totalmente inconclusivo de momento. Vale, o sea, que está todavía por descubrirse. Uh-huh. Muy bien. Te voy a transmitir preguntas. Hay algunas preguntas de las personas que han asistido, vale, que te han escuchado. Mira, te pregunta Marisa Castiñeira, que bueno, hizo una pregunta cuando estabas prácticamente a lo largo de la charla y algunas de las cosas que dijiste después más o menos respondieron. Pero bueno, yo te la transmito para que comentes algún aspecto más. Ella pregunta, ¿se puede determinar por un agujero negro datos de la estrella de la cual procede este agujero? Por ejemplo, su masa, la edad, cuando se produjo la explosión que lo formó y, por tanto, datos de la formación de ese agujero negro. ¿O es algo, esa información se pierde cuando ya observas el agujero negro sin más? Esa es una pregunta muy interesante. Porque, por un lado, tú puedes motivar esa pregunta por esto que se dice de que una vez se forma un agujero negro, ese agujero negro se traga toda la información de qué es lo que lo ha creado. Eso es verdad, en la práctica. El problema es que nosotros sabemos, o el problema no, la ventaja es que nosotros sabemos o creemos que sabemos qué estrellas producen qué agujeros negros. Por ejemplo, os dije que una estrella de una masa dada estalla, eyecta cierta cantidad de su masa, pero en el centro queda un núcleo, que es lo que acaba dando lugar al agujero negro. Y nosotros creemos que sabemos bastante bien cuánta masa eyectan estas estrellas y cómo funcionan estas explosiones como función dependiendo de qué estén hechas. Por ejemplo, de eso que se dice, cómo de metálica es la estrella, cómo de pesados son los elementos que tiene dentro. Entonces, sí, la respuesta es más o menos. Sí que somos capaces de averiguar qué estrella es responsable de qué tipo de agujero negro. Si bien de una manera muy, muy ¿cómo se dice esto en castellano? Muy más o menos. Por ejemplo, viendo las masas de los agujeros negros, sí que podemos entender un poco la metalicidad de las estrellas que lo formaron. O, por supuesto, cuál era su masa. Entonces, sí, se pueden hacer este tipo de cosas. Muy bien. Bueno, otra pregunta de Araceli Aguado Hombría. Pregunta, precisamente, como has hablado de las estrellas de bosones, esas posibles estrellas de bosones, te pregunta acerca de ese bosón. ¿Qué características parece que tiene ese bosón? Y, sobre todo, le interesa saber a Araceli cómo se formarían esas estrellas de bosones. Vale. Aquí me estoy metiendo en terrenos pantanosos porque yo no soy el experto en bosones, pero voy a tirarme ahí a la piscina. Bueno, este bosón, un bosón es una partícula que tiene dos características principales. No sé cuántos sabéis esto, pero las partículas fundamentales se dividen en bosones y en fermiones. Los fermiones, digamos que no pueden acumularse todos en el mismo sitio y hacer todos lo mismo a la vez. Digamos que no son muy comunistas en ese sentido. Y por eso son capaces de formar estructuras. Por ejemplo, nosotros estamos formados básicamente de fermiones, que son electrones, protones, etc. ¿Vale? Los bosones son partículas que sí que pueden aglutinarse y en ciertos escenarios comportarse como un todo. Por ejemplo, estas estrellas no serían más que un montón de bosones que actúan todos a la vez formando lo que sería una superpartícula. Y que además llevan asociadas una fuerza. O sea, todas las fuerzas que conocemos en la naturaleza funcionan o se transmiten mediante bosones. El electromagnetismo funciona mediante se transmite mediante fotones, que no son más que las partículas de la luz. ¿Vale? Entonces, este bosón ultraligero que estamos tratando aquí sería un bosón de una masa extremadamente pequeña, como os dije. Tiene masa, no es como el fotón que no tiene masa, tiene una masa muy pequeñita.
pero es muy, muy pequeñita. Es la del electrón con 22 ceros después de una coma, ¿vale? Y vendría a ser como un fotón con masa, porque tiene características muy parecidas a las del fotón, pero tendría masa. Luego tiene una característica muy particular, que es que el fotón interactúa con otras partículas, por eso vemos que hay cosas que emiten luz. Sin embargo, este bosón ultraligero básicamente no interacciona con nada. Está ahí quieto, no molesta a nadie, y por esa razón, cuando forman estas estrellas, la luz las atraviesa sin que la estrella se entere y sin que la luz se entere. ¿Y cómo pueden formar estas estrellas? Bueno, por pura atracción gravitatoria. Cuando tú tienes una nube de estos bosones perdida por el universo, a largo plazo esta nube se va contrayendo y acaba formando una estrella. Si quieres el nombre técnico de cuál es este mecanismo, se llama, si lo digo en castellano, pues algo así como enfriamiento gravitacional. Pero no puedo entrar en detalles técnicos de cómo funciona esto. Pero bueno, básicamente es por apelotonamiento de esos bosones por efecto gravitacional. Apelotonamiento quedaría bien, ¿no? Así, una especie apelotonamiento. De apelotonamiento. Muy bien. Es difícil, claro, porque es absolutamente hipotético y tiene sus dificultades. Muy bien. Andrés Alonso te pregunta, aparte de las ondas gravitacionales, ¿se dispone de alguna otra evidencia proveniente de esas fusiones de agujeros negros que confirme que realmente se ha producido esa fusión? De las fusiones de agujeros negros, no. Solo las hemos observado con ondas gravitacionales y, de hecho, cuando se descubrieron las ondas gravitacionales, llevó, fue a su vez el descubrimiento de que los agujeros negros se pueden fusionar haciendo estas órbitas en espiral. Sin embargo, para el caso de estrellas de neutrones, sí. Ya teníamos, ya se sabía que esto existía y que las ondas gravitacionales tenían que existir. No quiero decir mal la década, pero bueno, desde finales del siglo XX. Y básicamente, esto cómo funcionó, fueron dos astrónomos identificaron dos estrellas de neutrones que se estaban dando vueltas. Y durante años fueron midiendo cómo de rápida era esa órbita, durante unos 30 años, creo recordar, ¿vale? Entonces, acuérdate de que estas estrellas de neutrones están emitiendo estas ondas, en principio, y el hecho de emitir estas ondas provocan que pierdan energía y la gravedad vaya ganando poco a poco y la órbita se vaya acelerando. Entonces, midieron cómo se iba acelerando esa órbita, pusieron cómo se debería ir acelerando si eso fuera debido a ondas gravitacionales y ves que los resultados que ellos obtienen y la predicción teórica se planchan la una a la otra. Y esto, bueno, esto les llevó al premio Nobel. Porque fue la primera evidencia fuerte o la primera evidencia indirecta de que las ondas gravitacionales existían. El decir que estos son agujeros negros, lo que está chocando, yo aún, estando dentro de la colaboración LIGO y habiendo hecho algunos análisis de estos, yo sigo siendo un pelín escéptico, porque nosotros todo lo que sabemos es que hay ahí dos objetos que se comportan como agujeros negros, que están provocando unas ondas muy parecidas. Pero nadie te dice, en principio, que esto no sean, por ejemplo, todo parejas de estas estrellas de bosones o algún objeto alternativo que pueda imitar muy bien lo que hace un agujero negro. Muy bien. Otra pregunta. Cristina Conde te pregunta lo siguiente. Te da las gracias por la charla, que dice que es espectacular, es espectacular por la claridad con la que has explicado conceptos muy complicados. Y te quiere preguntar, gracias. ¿Existe alguna periodicidad o patrón con la que se reciben, con la que somos capaces de captar ondas gravitacionales? ¿Es frecuente o poco habitual su recepción? Otra muy buena pregunta. Pues, además, sí. hay una anécdota bastante, bastante graciosa con esto. Digamos que cuántas ondas detectas depende de dos cosas, de cuántas fusiones se están produciendo por ahí fuera, de agujeros negros en este caso, y cómo de sensitivos son tus detectores. Entonces, por ejemplo, estos detectores han hecho lo que se llaman ahora mismo tres periodos de observación, y la sensitividad de estos detectores ha ido creciendo de periodo en periodo. En el primero, nada más encender los detectores, y por cierto, sin estar oficialmente funcionando, fue cuando detectamos la primera. Entonces uno podría pensar, buah, esto va a ser una fiesta. Si hemos tardado aquí día y medio en detectar una, la que nos espera. Y resultó que en todo el primer periodo de observación, que fueron unos meses, no me acuerdo cuántos, se detectaron solo dos. Entonces, bueno, vale,
pues tú determinas pues con esta sensitividad, detecto solo dos, por lo tanto debe de haber tantas. Y en base a eso puedes empezar a predecir cuántas deberías ir observando cuando los detectores vayan siendo más y más sensitivos. En el segundo periodo de observación, digamos que el ritmo de llegada de ondas no era espectacular, hasta que de repente en un mes llegaron 5 o 4, no me acuerdo, y durante un par de meses no detectamos nada. Entonces ahí hubo gente que se empezó a asustar y dijo, ¿qué narices está pasando aquí? Porque, como bien decía la persona que hace la pregunta, uno esperaría un ritmo más o menos constante. Claro. Pero bueno, uno tiene que acordarse de que esto al final son todo procesos estadísticos y que este tipo de variaciones pueden suceder. Hicimos las cuentas, vimos que la cosa de momento se sostenía. Entonces, bien, nos quedamos un poco tranquilos. Y actualmente, bueno, actualmente no porque no están funcionando, pero en el último periodo de observación teníamos el orden de una por semana, ¿vale? Entonces, eso está muy bien porque tienes muchos datos, puedes hacer un censo de agujeros negros y todo lo que quieras, pero también te provoca una cantidad de trabajo increíble. Para que te hagas una idea, la primera detección de ondas gravitacionales, desde que se detectó hasta que se publicó, fueron 6 meses, también por aquello de que era la primera, pero ahora multiplica eso por 50, y te encuentras con un relativo problema. Volumen de trabajo bastante grande, claro. Sí. Muy bien. Bueno, Maite Hernández pregunta, me ha sorprendido saber que haya tantas colisiones de agujeros negros y sobre todo que haya tantos. Y te pregunta, ¿puedes hablarnos del de nuestra galaxia? ¿Existen varios? ¿Qué ocurriría si se fusionasen dos cerca de nuestro planeta? Yo creo que vas un poco en la línea de saber dónde se producen estas fusiones. ¿Somos capaces de saberlo si son en nuestra galaxia o son en otras? De momento no hemos visto ninguna colisión de agujeros negros que venga dentro de la galaxia. Y la verdad, me quedo un poco con la mente en blanco si me preguntas cuántos agujeros negros conocemos dentro de la galaxia. Desde luego conocemos el agujero negro supermasivo que está en el centro. Ese seguro. Vale, que se intentó, de hecho, fotografiar con este famoso experimento, el Event Horizon Telescope, el telescopio horizonte de eventos, y al final no se pudo, y se fotografió uno que está un poco más lejos, que se llama M82. Que haya tantas, bueno, no diría yo que hay tantas colisiones, no sé qué esperar en términos teóricos, pero bueno, yo creo que nadie se ha sorprendido demasiado, ningún astrofísico se ha sorprendido demasiado por el número de colisiones que estamos viendo. De hecho, es del orden de lo que esperábamos. Lo que sí sorprendió al principio un poco era la masa de estos agujeros negros. Cuando la primera detección fue de dos agujeros negros de 30 y 36 veces la masa del Sol, la gente se sorprendió bastante porque esperábamos ver cosas del orden de hasta 10 veces la masa del Sol, 15 veces, que eran los agujeros negros que ya se conocían por observaciones con luz. Muy bien. Bueno, otra pregunta desde Argentina. Te la hace Lu Artieda. Buen día. La pregunta sería, respecto al supuesto bosón del que has hablado, si podría darnos el origen real de la masa. Una pregunta. El origen real de la masa. Bueno, primero, gracias por madrugar, porque es muy temprano en Argentina. Sí, la verdad es que sí. El origen real de la masa. Imagino que está hablando... Debe estar hablando una mezcla de entre, puede que del bosón de Higgs y qué implicaciones tiene este bosón con ese hipotético o ese bosón que da cuenta de la masa de las partículas, ¿no? Sí, bueno, el responsable, digamos que la partícula que nosotros pensamos ahora mismo que es responsable de dar masa a las cosas es este bosón de Higgs. Uh-huh. El bosón del que nosotros estamos hablando no se parece al bosón de Higgs, porque, dicho de un modo así un poco burdo, primero, el bosón de Higgs es una partícula que no tiene spin, o sea, no rota. Y aquel del que nosotros estamos hablando sí. Y se me ha ido la segunda cosa que iba a decir. Lo que sí que quedaría un poco entre dudas es cómo este bosón de Higgs podría interaccionar con nuestro bosón para poder conferirle masa, porque digamos que el bosón de Higgs es algo que está dentro de lo que se llama el modelo estándar y se sabe muy bien cómo funciona con el resto de partículas del modelo estándar. Lo nuestro está un poco más allá y saber de... Nosotros lo que estamos dando es las propiedades del bosón. Saber de dónde sale ese bosón, eso es, digamos, una función de los teóricos. Esto podría ser
algo que venga de teoría de cuerdas, de algo que el modelo estándar se esté dejando por ahí tirado, de algo que también se llama el fotón oscuro, etcétera, etcétera. Uh-huh. Lo que quería añadir, que es la segunda cosa que estaba diciendo, sí que digamos hay un gemelo de este bosón que se puede parecer más al de Higgs, digamos que no gire, que también sería muy, muy ligero. Pero este bosón puede formar estrellas, pero son inestables. Entonces, en cuanto a esta estrella se le ocurra girar un poco, se acabó la estrella. Y no puede, digamos, tomar parte en las colisiones que nosotros estamos observando. Uh-huh. Muy bien. Salvador García Asensio pregunta algo que de lo que tú has dicho, un poco de pinceladas al final, ¿no? Con los detectores en el espacio se podrían investigar los agujeros negros supermasivos. ¿Hay alguna previsión de cuándo se dispondrá de detectores en el espacio? Cuando yo empecé mi tesis en 2012, la tesis que yo empecé a estudiar decía que se lanzaría el detector en 2014. Bueno, no hay detector ahora mismo. Está proyectado para ser lanzado en 2034. Bueno, pues estamos hablando a 13 años vista. A 13 años. Pero bueno, como estos son programas espaciales, uno nunca tiene la seguridad de que al final se vayan a llevar a cabo a tiempo. Lo que sí hemos hecho es una misión, digamos, preliminar, que lo que hizo fue lanzar, vamos a decir, un mini detector al espacio y comprobar que éramos capaces de tener una sensitividad, pues bueno, muy, muy alta. Y esto se consiguió, es el experimento LISA Pathfinder, que en España, bueno, la contribución de España la lideró el Instituto de Ciencias del Espacio en Barcelona, que es parte uh-huh. de FISIC. Sí, y es verdad que LISA en principio tiene esa planificación, lo que pasa es que al ser un proyecto tan grande requiere que se mantengan lo que son los acuerdos o los proyectos, ¿no? La ESA, como es un proyecto de los grandes, grandes de la ESA, requiere mucho Exacto. dinero, tiene que haber una implicación continuada en el tiempo con la financiación. Entonces, bueno, si todo surge y todo va bien, sí que para la década de los 30 podríamos tener ese detector en el espacio, ¿no? Sí, acuérdate también, esto está sometido a muchas cosas ya de corte político. En su día, pues, esto era un proyecto compartido de la NASA y la ESA, que es la Agencia sí. Espacial Europea. Y la NASA en un momento dado dijo, me largo. Cuando se encontraron los datos gravitacionales dijo, espera, que vuelvo. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, esperemos que vaya todo bien y que podamos tener ese detector en el espacio, ¿no? En un futuro cercano. Sí. Otra pregunta, de Daniel Ali. Te pregunta, ¿es cierto que cuando se fusionan dos agujeros negros, el diámetro del agujero negro resultante es la suma de la de los dos que se han fusionado? Si es así, ¿cómo se puede explicar este fenómeno tan poco intuitivo? No es la suma. El diámetro no es la suma. Lo que tú tienes que considerar cuando tú quieres calcular qué agujero negro se forma al final es la suma de las áreas. Vale. Eso por un lado, eso te da cuál es la masa máxima que este objeto puede tener. El otro es que no es exactamente la suma de los radios, porque la pregunta viene bien, porque la pregunta básicamente está basada en que, digamos, la masa de un agujero negro, perdón, el radio de un agujero negro es proporcional a la masa. Uh-huh. Vale, entonces uno dice, se funden dos, pues dos veces el radio. Uh-huh. Esto no es del todo cierto, porque en ese proceso se están emitiendo ondas gravitacionales, y esas ondas gravitacionales, digamos, que consumen masa. Entonces, por ejemplo, Para la primera detección, que eran 30 y 36 masas solares, en ese proceso se pierden unos 3 soles, unas 3 masas solares en esa fusión, y entonces la masa final no es la suma de las dos originales. Muy bien. Bueno, una felicitación de José Alberto Pardi Scarpini, que dice que ha sido una charla excelente, muy didáctica, y que te felicita. Y una pregunta de Babi Molly, que te transmito. Fíjate la pregunta. ¿Cuándo crees que se detectarán por primera vez las ondas gravitacionales creadas por el Big Bang? Te agradece la conferencia y luego te da esta pregunta. ¿Qué te parece? Esa sería mi observación favorita. Es la que siempre digo que sería la mejor. Desde luego necesitas el detector en el espacio, eso para empezar. Porque en principio este sonido del Big Bang es este sonido. Estas ondas son muy graves, entonces no las vas a ver en la Tierra. Y son bastante débiles. ¿El cuándo se va a producir esa observación? No sé. Ni siquiera me he parado nunca a ver
qué nivel de sensibilidad se necesitaría para detectarlo. Hay un montón de artículos que hablan de esto. Yo no los he leído. Pero bueno, desde luego, si se puede hacer es con el detector LISA. En la Tierra no. Así que como poco, 2030 y algo. Muy bien. Yo creo que es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque al final sí. Tendemos a... Claro, llevamos un poco el hecho de poder disponer de este tipo de ondas como información del universo nos da un montón de posibilidades de tener fenómenos al alcance, de poder ser entendidos o por lo menos justo estudiados. Y entonces el hecho de que nuestros modelos puedan utilizar toda la información que nos viene, ya sea por ondas gravitacionales, ya sea por ondas electromagnéticas, por partículas, todo nos vale. Con lo cual, al final, es interesante poder disponer de toda la batería para poder tener el mayor cuadro, el más exacto posible, ¿no? La pregunta que te iba a hacer yo para terminar era la que tú has respondido, que era cuál sería esa observación de onda gravitatoria que te gustaría hacer. Ya sé que, bueno, esta última de las estrellas de bosones ya es suficientemente interesante como para abrir un montón de posibilidades en el futuro de estudios. Pero bueno, ya lo has dicho tú, ¿no? Esa hipotética onda procedente del origen del universo que nos dé todavía más información de cómo se produjo la formación, ¿no? El origen de todo. Sí, porque además date cuenta que habrá mucha gente que no se dé cuenta de esto. Cuando se pregunta lo del Big Bang, ¿cómo es posible que se observe ahora algo que sucedió pues, al principio de todo? La cuestión es que cuando uno mira lejos en el universo, realmente está viendo el pasado, ¿no? O sea, a la onda gravitacional le toma un tiempo llegar a tu detector. Y por lo tanto, tú cuando a la luz igual y cuando ves algo en tu detector, realmente estás viendo algo que se produjo cuando esa onda se emitió. Si uno se retrotrae y empieza a observar más y más y más lejos, pues puede acabar llegando a ver este Big Bang. Pero solo se puede con ondas gravitacionales. Aquella foto que os enseñé al principio, que era como un huevo de rojo y azul, que os dije que era una foto del universo cuando era un bebé, eso es lo más temprano, lo más temprano que se puede observar del universo con luz. Porque el universo en sus primeras etapas era como una sopa muy densa, en la cual la luz no podía viajar libremente, sino que era continuamente emitida y resorbida. Entonces, digamos que era opaco. En un momento dado, el universo se vuelve transparente y entonces hay una luz ahí que queda libre para viajar y esa es la luz que se ve en esa foto. Entonces, ese momento en el que el universo se vuelve transparente son aproximadamente 300.000 años después del Big Bang. Entonces, eso es lo más temprano que vas a ver con luz. Sin embargo, en principio, el universo siempre ha sido transparente a las ondas gravitacionales, por así decirlo. Entonces, bueno, en principio uno puede retrotraerse hasta el propio Big Bang si tiene un detector que sea lo suficientemente sensitivo. Respecto a las estrellas de bosones, lo estaba pensando el otro día, y no es solo detectar estrellas de bosones, sino que tampoco nadie te dice que el bosón que está formando esa estrella sea único, sino que podría haber estrellas formadas de bosones de distintas masas. Entonces, técnicamente, por digamos exagerar un poco, uno realmente está convirtiendo un detector de ondas gravitacionales en un detector de partículas, lo cual es bastante chocante la primera vez que se me vino a la cabeza. Entonces, sí, la posibilidad de detectar partículas con un detector de estos es bastante fascinante también. Genial. Muy bien, pues yo creo que con esto terminamos. Ya no hay más preguntas. Agradecerte el que hayas participado en el ciclo, el que nos hayas dado esta conferencia, que nos hayas abierto los ojos a este nuevo universo, que es el de las ondas gravitacionales, que seguramente nos va a dar un mogollón de cuestiones interesantes en el futuro. Y bueno, pues decirte que ha sido un placer tenerte y pasar un poco a Alfonso para que despida la conferencia de hoy. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a vosotros. Pues muchas gracias, Juan Ángel. Muchas gracias, Juan. La verdad que ha resultado una charla muy interesante, muy, muy sorprendente. La verdad es que cada vez que las personas que investigáis cómo es el universo os acercáis a contárnoslo, nos dejáis sorprendidos y maravillados. En fin, muchas gracias por la charla. Efectivamente, coincido con las personas que trasladaban una felicitación y lo didáctico que ha sido exponer estos conceptos tan... tan difíciles, ¿no?, de entender. Así que gracias. Y por mi parte, simplemente recordaros a todos los que estáis asistiendo a la charla que tendremos una próxima sesión en este mismo formato y canal el próximo sábado a las 12 también, una charla que llevará por título El origen del universo y que será impartida por José Edelstein del Instituto Gallego de Física de Altas Energías y que creo que también
nos acercará un poco a los conceptos sobre los agujeros negros y la cosmología. Y también quisiera recordarles a todos que mañana domingo a las 12 va a tener lugar una charla de otro ciclo que organizamos desde el museo. Este se titula Ciencia en Primera Persona. Y la charla de mañana correrá a cargo de Pedro Serena, que es un investigador del CSIC, adscrito al Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid. Y la charla lleva por título La nanotecnología para el desarrollo sostenible. Así que, sin más, espero que todos tengáis un estupendo fin de semana y os esperamos el próximo sábado, día 20, con la charla del ciclo de Explorando los Límites del Espacio y mañana domingo a las 12 también con la charla del ciclo de Ciencia Primera en Persona. Así que muchas gracias a todos.